Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, SCTE, aseguró que se pagarán este miércoles más de 34.000 millones de pesos para finiquitar la fibra E, un mecanismo financiero usado para la construcción de nuevo Aeropuerto Internacional de México. NAIM, se va a devolver sus 30.000 millones y además los intereses que se había pactado que tendrían. O sea, vamos a hacer un pago mañana del orden de 34 millones de pesos, con eso queda liberada la fibra E, dijo él. Responsable de la agenda de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. INAI pide a AMLO documentos sobre caso de corrupción en Naimel. Titular de la SCT recordó que se hizo una asamblea y asistió el 98,5% de los miembros de la Fibra E, quienes aceptaron las propuestas planteadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La verdad, el aeropuerto está cancelado, pero estamos en la negociación y mañana vamos a liquidar la Fibra E que se había contratado por 30.000 millones de pesos, expresó el funcionario, quien acudió a la toma de protesta de Carlos Salazar Lomelín como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE.